Hola amigos, hola amigas, jóvenes que hacen un esfuerzo para en este horario ver este programa de Ecoavisa. Gracias por su sintonía. Don Chester, ¿cómo está? Bien, doctor. Contento, feliz, risueño. Ahora sí debería estar usted feliz. Es que el día ha estado cargado de trabajo, doctor, la verdad. Oh, cargado y de alegría. No, de trabajo. Y goleó, gustó. Sí, gustó, goleó y ganó. Ganó, goleó y gustó, ¿no? Sí, sí, las tres a los tiempos. A los tiempos. Y usted, don Chucho, ahora lo veo feliz en lugar de andar bajoneado, que es que está contentísimo con la caída del Barcelona. No, señor, buenas, muy buenas. No, no, no se terminó el campeonato. Triste, sí. Triste, triste. Va a estar triste, lo veo con una sonrisa de oreja, oreja. Es que el campeonato no ha terminado. Ah, por eso es que está alegre. Porque va a ser el partido a las 18 horas el domingo frente a la Liga Deportiva Universitaria. Yo sé que el equipo va a volver por su fuero. ¿Por qué a las 18 horas? ¿No era a las 4 o cambiaron? No, para 18 horas. Es que el Liga Deportiva era las 16 horas. Sí, pues el Liga Deportiva Universitaria que va a jugar. Ahora que la ponga, si no se lo aplicaba el reglamento y era el lunes el partido. Doctor, permítame, ya que saludamos los tres y usted debe haberlo hecho, pero oiga, hemos pasado de material. Yo le iba a preguntar al doctor, él está contento, le voy a presentarla porque usted ya llegó. No, todavía no me y resulta, pero resulta que nos presenta a los dos y nos presenta a la amiga. A la belleza la primera, que está. La, sirve la primera. Pero usted tenía que haber presentado. Nuestro imán de taquilla. Hágame el favor. ¿Usted está contento o está triste? ¿Cómo voy a estar triste? Ya usted está ha llegado. ¿Por de qué está contento? Porque usted ha llegado. Ah, ya vi la pantalla nuestra se engalana. Doctor, las piernas de Messi. ¿Y sus no ojos son se engalanan o no se engalanan? Viéndome. Las piernas de Messi no son nada. Las quieren asegurar en 10 millones de euros. La de Silvia Ecoavisa la va a asegurar en 3 millones de euros. ¿Ah, sí? Esa es nueva para mí, yo no sabía. ¿Sí? ¿3 euros? Pero poco. Ah, más. Claro, pues, por favor. Entonces, 30. 30, puede ser. Y no me preguntas si estoy feliz yo o no. Ah, eso estamos preguntando nosotros. Sí, estoy muy feliz de estar otra vez con ustedes. Y bueno, no se resienta, Chucho y Don John. Estoy feliz de verlo a usted, doctor. Por supuesto, ya sabemos nosotros. Muchas gracias. Oiga, el Barcelona realmente que hizo la grandiosa, ¿no? Hizo la grandiosa. Perdió, defraudó y salió goleado. Sí. Hasta el último del campeonato. Tiene su razón. Porque es el último del campeonato. Pero usted estaba alegre, ahora ya me resulta que está triste. Siempre le dije que estoy triste. No, no. Siempre le dije que estoy triste. Pero no estoy derrotado, acabado, no, sin duda, porque gracias a Dios no se ha terminado el campeonato. Ya. Es el campeonato que tiene como característica y poner la regularidad. Alfileres rapiditos para evitar determinadas cosas, por ejemplo. El técnico tiene que seguir porque lo que viene atrás es peor. Es peor, son los interesados. ¿Qué lo viene atrás? Los interesados en determinadas tarjetas de jugadores. Mire, a los dos minutos está perdiendo Barcelona después de que esto no es. Pero mire, ¿qué pasó con los muchachos de la primera línea volante? Ya, pero está recién comenzando el partido. Pero de ¿Y a qué hora comienza el partido? Apenas arranca el partido, no me diga que están sin físico, por favor. No, esto recién arranca el partido. Yo estoy como usted. Se confiaron. Arranca el partido y. Se confiaron, el otro remató y lo coge al arquero y le sale el pelotazo al ángulo. Miren, no, hay 5 metros a la distancia, el 4. Y Carlos Hidalgo, Humberto Mínez. No marcan Humberto Mínez. Humberto Mínez de poco gol. Mire quién tenía que cerrar. Ya no cerraron. Esa es la parte que yo no encuentro explicación, doctor. ¿Cómo puede suceder arrancando el partido que se desconcentra? O sea, no va. Así pasa muchos equipos, pero no es lo normal. Ya, ahí la sombra lo tiene afuera, sino que de vivo le pillea la pelota a Huila. A un internacional de nuestro fútbol, no es la sombra, por eso lo digo. Le puntilló la pelota, ahí perdió la sombra. A la sombra Espinosa. Y ahí no. A nuestro internacional en la defensa del Barcelona. Ya, mire, es ahí. Increíble. 4 minutos. 2-0, pero hay tiempo para todo. Hágame el favor, a los 4 minutos hay tiempo para reaccionar, ya. Por supuesto. ¿De dónde tenía que venir la solución ahí? Ahí tenía que venir la solución de la banca. A ver, esto está saliendo mal, vamos a replantearlo de esta manera. Creo que era de replantear en ese momento, porque no va a comenzar a quemar. Porque estás con 2 goles en contra, no puedes. Con 2 goles en contra, lo que tiene que hacer es cambiar el esquema. Ir con 2 delanteros. Este se la tenemos para Pedro Rack. Y fue lo que hizo. Lo tenemos
tenemos a Pedro Ramos aquí ya en estudios, lo invitamos a ver porque ahí son de estos típicos árbitros que si la bola hubiera ido afuera decían siga, pero como fue gol dicen no, yo no he pitado, y se ve pues que le da continuidad a la jugada. Le da continuidad. Hágame el favor. Sigue la jugada. Sigue. Ya es que ya el partido, estas son las únicas esperanzas que tuvo en el primer tiempo, los remates fuertes por parte del paraguayo. No sé si esa era la indicación o es que tiene que patear. No, el paraguayo tiene buena pierna, tenía buena, que patear. Buena, una de estas se va a encontrar algunos tiros libres, va a empujar en el juego de conjunto. Esta fue fatal. No apareció. Ganó la raya de Jesús. Y se la come Nazareno. Nazareno que no estuvo en una buena tarea. Solo en el segundo palo. Y mire cómo, si aquí se ha visto un poquito, le gana la posición de remate. Vilela. Este es Vilela. Estuvo con Westerberg, ¿no? Vilela. Ya. Mire que el arquero no tenía ya nada que hacer, quedaba en medio camino. Barcelona empujó el primer tiempo, pero empuja a la loca. No, a Barcelona le falta un conductor. Se va hace rato. No, un organizador Barcelona de juego. Siempre tuvo jugadores inteligentes en todas sus líneas. Con todos los problemas que le regaló Caviedes, Caviedes era un hombre que veía bien el partido. Con todos los problemas que le regalaron otros jugadores que pasaron por ahí, que fueron muy díscolos. Penal. No, este es penal. Claro. Clarísimo. Y mire que había tiempo, es al arranque del segundo tiempo. Del segundo tiempo, sí, sí. Había cualquier cosa como para poner después del 2-1. No había que ver. Ya, no estaba Palacio, lo tiró Mina. ¿Estaba Román en la cancha? Estaba Román, sí me llamó la atención. Ah, porque se supone que él debió ser. ¿No? Sí. Si eres el hombre de las pelotas quietas, los córneres, los tiros libres, ¿por qué no el penal? Bueno, pero entró, que es lo principal. Es lo principal. Ahí está. Me alegra por Narciso Mina, ya que en esta mesa hay un compañero que no cree mucho. Yo no creo en los jugadores que entran más por condiciones, entran más por goleador de la vez, pues. Narciso Mina, muy bien. Goleador del equipo, ahora le cuento, con 4 goles, el goleador del Barcelona. Para que vea, tiene 4 cuando hay otros que tienen 6. ¿Cómo? Chicos, les cuento, la energía es progreso y por eso hay que saber encaminarla. Construya con los mejores, construya con calidad. Electrocables, caminos de energía. Y con energía esto llegará esta corrida por derecha. Ya, mire. Esto es lo que ya daña todo. Ya, esto, ahí muere el partido. Ahí está. Cuaderno, estaba sacándole al córner, Santillo, y ocurre que la pelota le pega en el vertical y se le mete. Es un segundo y él queda amarrado en la altura. ¿Se acuerda Andrisi? Claro, Andrisi también le puso uno. Esa vino desde la izquierda. Y eso le mató la reacción a un Barcelona que estaba, doctor, más para el 2-1. Ya, y ese gol que le marcó. No, estaba más para el 2-1. Ese gol que le marcó Andrisi no se lo ha. No lo marcó más a nadie. No se lo ha contabilizado. Quedaron empate Barcelona y Deportivo Quito. Era en la liguilla y Barcelona necesitaba ganarle a Deportivo Quito. Ganaba ese partido y era campeón. Que al término del partido Célico dijo que quería cerrarlo 2-1 ingresando a Jara, el hijo del presidente, claro. Doctor, que antes usted tenía ese problema, sí. Y claro, resulta que nos encontramos con ese 3-2, dice. Mira, ya no había fuerza, ya no había concentración. Ya estaba desacomodada incluso la defensa, con la sombra en el centro, la sombrita a la derecha y Bagui a la izquierda, y lanzado todo al ataque, cada contragolpe era una puñalada. Y eso que técnico es un equipo livianito, porque el técnico era el último del torneo. El técnico no estaba. La mano de Célico todavía no puede poner. Ya se vio la mano de Célico. No estaba él, en Murillo. Jugó igual. ¿Y usted le escuchó en la rueda de prensa lo que dijo Célico? Que iba a cerrar el partido 2-1 ingresando a Jara. Dice, nos encontramos con el 3-1. Dice, bueno. Y a los 2 minutos el 4-1. ¿Y qué puedo hacer? Ahí él ingresó a Jara y cerró el partido cómodo, más de lo que él pensaba. Ya, cuando un equipo ya anda más a la desesperada que a otra cosa, ya no sale absolutamente. No, fue rarísimo lo que vio. Ahí hay muchos jugadores que no tienen en las condiciones como para mirar ese partido. Pero estos mismos jugadores, antes de la par del campeonato, doctor, nos estaban dando una imagen de una cohesión en el juego colectivo. No pidieron con el Quevedo. No, bueno. No, eso es otra cosa. A ver, don Chico.